Carlo Ancelotti es conocido por ser como un segundo padre para sus jugadores, un técnico ganador y un exjugador exitoso. Pero hay más de Carleto que debes conocer. Esto es Cracks y te presentamos 10 cosas que tal vez no sabías del técnico del Madrid. Carlo Michelangelo Ancelotti nació en el pueblito de Reggiolo, en el norte de Italia, y aunque hoy se vista con exquisitos trajes italianos, el entrenador nació en una familia de granjeros que cada mes debía esforzarse para pagar las cuentas. Carleto está casado con una empresaria canadiense. Su segundo matrimonio, Marianne Barrena McClay, es el nombre de la mujer que acompaña a Ancelotti desde 2014. La madre de sus dos hijos, Luisa Ghibellini, falleció este 2021 y Carleto se trasladó a Italia a ocuparse de todo. Davide y Katia, los hijos de Ancelotti, también están involucrados en el mundo del fútbol. Davide comenzó a trabajar junto a su padre en el Paris Saint-Germain como experto en acondicionamiento y lo ha acompañado desde entonces. Su hija Katia estudió comunicación y hoy se dedica al periodismo deportivo. A Carleto le gusta cantar. En casa le gusta recibir a sus amigos e incluso a sus jugadores en grandes reuniones. Como buen italiano, Ancelotti disfruta de las pastas y él mismo cocina. Suele recordar que aún sabe cómo preparar queso parmesano desde cero, como aprendió en la granja de sus padres. Fue un villano para el Real Madrid. En la temporada 88-89, Carleto formó parte del Milan que le metió 5-0 a los merengues en la semifinal de vuelta de la Copa de Europa. Ancelotti marcó el primer gol de ese partido, un golazo de larga distancia. En el global, los rossoneros avanzaron a la final con un marcador de 6-1. Carleto tuvo un brevísimo cameo en la saga Star Trek, donde interpretó a un doctor en la película Star Trek Beyond. Sí, así como lo escuchas. El esposo de la actriz Zoe Saldaña es italiano y yo me llevo bien con su familia, así que cuando estaban grabando en Canadá, me dijeron que fuera a ver la filmación. Fui y conocí al director, que me dijo, hey, debemos ponerte en alguna parte. Así que lo hice. Ha contado Carleto sobre su brevísimo paso por el cine. Existe una leyenda alrededor de una de sus señas más particulares, su ceja. Esa expresiva ceja que se levanta en muchas ocasiones, no se sabe si con sarcasmo o con asombro, ha sido motivo de especulaciones. Unos dicen que es resultado de un accidente en Vespa durante su juventud, otros que se debe a una enfermedad que Carleto trata de ocultar. Pero la verdad es mucho más simple. No puedo controlar mi ceja. A veces cuando me veo en una entrevista me sorprende ver cómo mi ceja se arquea sin control, pero no hay una razón detrás de ello, ningún accidente. Ha dicho Ancelotti sobre su famoso gesto. Ancelotti rechazó ser el sucesor de Alex Ferguson en el Manchester United. En su autobiografía, Sir Alex contó cómo trató de convencer al italiano cuando dirigía al Chelsea de asumir el puesto que él dejaría vacante y cómo Ancelotti se resistió. La derrota ante Liverpool en la final de la Champions de 2005 no deja de dar vueltas en su cabeza. Recuerdo frecuentemente esa final, pero no creo que habría hecho nada distinto de tener la oportunidad. Todo cambió en 6 minutos. Nosotros jugamos bien por 114 minutos, el Liverpool por 6 minutos, y esa es la verdad del asunto, le dijo Carleto a la revista 442. Carlo Ancelotti una vez golpeó a Zlatan en la cabeza y debe ser sin duda el único en haberlo hecho sin recibir la furia del sueco de vuelta. Sucedió en abril de 2013 cuando Carleto entrenaba al Paris Saint-Germain. El equipo parisino perdió un partido de copa contra el modesto Evian que lo sacó de la competencia. Estaba tan molesto que pateó una caja que le pegó a Ibrahimovic en la cabeza, le contó en 2015 al Daily Mail inglés. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.